Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico. Aquí en España creo que son las 10:30 de la noche. Hace algunos minutos cerraron los mercados americanos. Y quería hacerles la siguiente reflexión. Miren, hace un par de horas publicamos un video en YouTube, en el canal Invertir Aprendiendo, donde comentaba que probablemente esta será la mayor crisis económica de nuestra historia, de nuestra generación. Pero es que además, ahora analizando los cierres de los mercados, por ejemplo, el IBEX 35, el principal índice bursátil español, cerró con una caída del menos 14%. Es una caída brutal. El índice industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500 cerraron con una caída en torno al 8%. Es brutal. Creo que no fue el 8%, creo que fue el 9%. Y haciendo memoria, yo recuerdo que en el año 2008 ninguna de las caídas de 2008 fue tan grave. Ni siquiera cuando quebró Lehman Brothers, que Lehman creo que quebró pasó sus documentos de Chapter 11 o entró a ley de bancarrotas un domingo y el lunes cuando se conocía la noticia, creo que era 11 de septiembre o 15 de septiembre, ese día los mercados se derrumbaron primero en Asia y después en Norteamérica. Ese día la caída fue brutal, pero no fue del 9%. No lo fue. Estamos viviendo un momento histórico. Creo que esto va a ser. Reitero lo que dije en anteriores videos. Creo que se vienen 3 semanas muy difíciles. Ni siquiera en anteriores videos. Esto se lo dije a los socios Elite Gold en una reunión que tuvimos ayer miércoles. Creo que vienen 3 semanas muy duras. No solo en términos de la epidemia, sino en términos económicos. El tema aquí en España está tomando la misma aceleración que tomó en Italia y Estados Unidos está en punto de despegue y creo que eso es lo que están descontando los mercados, que la economía americana tenga la misma sintomatología y adquiera la misma velocidad. Que el virus adquiera la misma velocidad que adquirió en Italia y que está adquiriendo en España. Se vienen 3 semanas muy difíciles. Los mercados van a ofrecernos caídas brutales. Además de lo que ya hemos visto, que ha sido brutal, ha sido salvaje, esta semana ha sido sangrienta realmente. Desde el lunes ha sido una sangría total. Siempre lo he pensado, siempre lo he dicho y la experiencia sí me lo ha demostrado. Las crisis son un sinónimo de oportunidad. Las crisis es un momento en el cual el dinero simplemente cambia de manos, el dinero cambia de dueño, las acciones cambian de dueños, los negocios cambian de dueños. Entonces puede ser que los dueños actuales del dinero se vuelvan pobres y las personas que logren identificar buenas oportunidades, escogidas con criterio, esas personas puede que hagan un buen capital. Es decir, hay una gran oportunidad cuando una acción que hace un mes valía $80, ahora vale $30. Y si después cae a $20 y a $10 y a $5 y a $2, que es lo que ocurrió en la crisis de 2008. Allí hay una gran oportunidad. También comentar, miren, esta mañana alguien me hizo una pregunta que se me hizo muy interesante y es la siguiente. Me dijo, Ángelo, yo no sé si dijo Ohio o estoy en Nevada, en los Estados Unidos, y tengo 80 mil dólares. Dime cómo los invierto. Y yo lo que le respondí es que yo a nadie le puedo hacer sugerencias de inversión sin conocerlo. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un perfil de riesgo diferente. Es decir, tiene una situación económica diferente, tiene un perfil psicológico diferente, tiene unos conocimientos diferentes. Todas las personas son un mundo diferente.
y a todo el mundo no se le puede ofrecer la misma receta. En este tipo de situaciones, ¿cuál es mi mejor sugerencia? En el caso en el que crean que yo les puedo ayudar con este tema. Si las personas, si alguien tiene este tipo de inquietudes, que tiene un capital y cree que la crisis puede ser una buena oportunidad, no tanto para ganar dinero, sino para comenzar a sembrar. Las crisis son el momento para comenzar a sembrar. Ahora, lo que tenemos que encontrar es el suelo fértil donde sembrar. La semilla es nuestro dinero. Ahora tenemos que encontrar es el suelo fértil. ¿Cuál es el suelo fértil? El activo que escogemos para invertir. Si alguien tiene este tipo de inquietudes y cree que yo le puedo ayudar con este tema, mi mejor sugerencia es que se hagan socios Gold y nos sentamos juntos, ustedes y yo, y miramos las oportunidades. Las elegimos con criterio. Intentamos escoger la manera de balancear o la manera de diversificar en qué vamos a invertir según el perfil de riesgo de cada persona. Entonces, para que quede muy claro, las personas que se hacen socias Gold se reunirán conmigo de manera privada, personal, será virtual, o podrían venir hasta aquí donde yo vivo y juntos sentarnos y después de yo tener un conocimiento suficiente acerca de cómo son ellos, de cómo funcionan ellos, sentarnos y escoger cómo podemos utilizar este momento, que puede ser un buen momento para comenzar a sembrar. Las crisis son un buen momento para comenzar a sembrar. Si alguien cree que yo le puedo ayudar con ese tema, solamente puede ser a través de la membresía Gold. Nos sentamos y analizamos bien la situación de cada uno y escogemos los objetivos de inversión. Dejaré un link debajo de este video con más información sobre la membresía Gold. Y pues nada, yo espero que esto termine bien, sobre todo por el lado humano. El coronavirus se ha llevado a muchísima gente, especialmente a gente muy mayor. Y esto es algo humano, o sea, es gravísimo ver las economías paralizadas y a tanta gente en cuarentena, colegios sin abrir, empresas sin hacer nada. Es gravísimo. Espero que todo esto termine bien. Nuevamente te dejaré un link aquí debajo si tienes inquietudes y pues nada, nos vemos pronto.